Esperen. ¡Legalización o no reelección! 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 ¡Obama, me escucha! ¿Cuándo la queremos? ¿Qué queremos? Ok, ¿por qué hacemos esta consigna? ¿Por qué decimos legalización o no reelección? Porque en el 2008, en aquel entonces el senador Obama nos prometió que si nosotros votábamos por él, que en el primer año se iba a hacer una reforma migratoria, ¿verdad? Esa fue la mentira más grande que nos ha dicho. Y ahora está diciendo lo mismo, que si lo reelegimos, que él nos promete que va a haber una reforma migratoria. Pero nosotros, la diferencia de esta marcha con otras marchas es de que nosotros no tenemos pelos en la lengua y no vamos a decir mentiras. Nosotros estamos diciendo que no vamos a apoyar a cualquier partido o político que no apoye a una legalización total y para todos, ¿verdad? Y eso no lo ha hecho el presidente Obama. Y por eso nosotros mandamos el mensaje claro que si el presidente Obama le gustaría vivir en la Casa Blanca por 4 años más, que nos dé una legalización antes de noviembre. Y si no lo hace, no vamos a votar por él. Así que si quiere nuestro voto, que nos dé lo que prometió, porque somos muchísimos y podemos votar. What can we do? What we can do is vote locally for people who really do represent our interests. For people who are not Republicans, for people who are not Democrats, for people who are socialists, for people who are revolutionary, and who support a full and real legalization. Trabajador. ¡Que viva! Long live International Workers!